Hola chicas, ¿qué tal? Ya pensabais que esta semana no ibais a tener vídeo de avances, ¿verdad? Pues no, aquí estamos. He hecho muy poquito porque tengo a mis amigos en casa y entonces estamos todo el día para arriba y para abajo y comiendo y saliendo y haciendo fotos y riéndonos muchísimo y no me da tiempo a nada más. Entonces hice poquito, pero algo hice, ¿vale? Ellos llegaron el día de Navidad por la noche, pero hasta ese día, desde el martes pasado que nos vimos, hice un poquito, ¿vale? Mirad, nos vimos por última vez el martes 20. Os hice el vídeo de avances y os enseñé el vídeo de anuncio del sal del solsticio de invierno. Y luego el miércoles cogí Autumn Town. Autumn Town, supongo que recordaréis que es esta maravillosa idea de Autumn Lane Stitchery, que es la favorita de mi marido. Ya sabéis que es la que más le gusta a él, porque es un diseño diferente, muy moderno, muy con un estilo un poquito naïf, pero precioso. Es una labor que tiene hilos especiales, porque lleva Gloriana Silks, aunque puede sustituirlos por hilos de DMC. Y bueno, pues es sencillo, la peculiaridad de este trabajo es que la tela que se utiliza es una tela que yo utilicé, una Lugana 25 en color verde lima, porque el verde nos va a dar el fondo para las lomas por donde aparecen y desaparecen las casitas del diseño. Es una idea fantástica, muy, muy ideal, a mí desde luego me encanta. Ya sabéis que tenía que utilizar los Gloriana Silk, que es muy difícil de encontrar, porque no son hilos teñidos a mano, son de este estilo, que veis que es una especie de color que va variando, ¿veis? Pero no es tan sencillo de encontrar. Podía sustituirse. Entonces, como aquí la sustitución que yo tenía no me estaba gustando mucho porque utilizaba los Variation, que el problema que tiene el Variation de DMC es que mezcla el color con blanco, entonces que no queda tan bonito como lo que yo estaba buscando. Esta idea que tenemos aquí de este, espera que lo voy a sacar del plástico porque da reflejo. Mirad, esta idea que ocurre aquí en este arbolito, por ejemplo, con los Variation no conseguía yo este matiz tan divertido que tiene en este par de árboles. Aquí hay otro más. No da ese matiz tan divertido porque mezcla el color con blancos. Entonces es un hilo que va matizando de una forma diferente. Entonces, echando un vistazo en la página web de Punto de Cruz y Arte, encontré otra opción, que son los Coloris. Entonces compré el hilo Coloris, compré varios tonos, pero estoy utilizando el 4511 para este tipo de árboles. Y ya cogí este otro, que es el 4508, para cuando llegue el momento de este otro. ¿Veis? Este otro de aquí, que sale aquí, que sale aquí, que sale aquí. Hay varios en los que tengo que utilizarlo. Entonces, bueno, me pareció muy buena idea y mirad qué bonito quedó. Mirad, esto fue lo que fui avanzando. Todo este avance de aquí, que debe haber, yo que sé, 500, 600 cruces. Debe haber, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, como 600 cruces en esta zonita de aquí. Pero mirad qué mono queda. ¿Veis? Ya está, hasta ahí. Eso fue mi avance de esta semana. Este trocito de aquí con los colores de DMC Coloris, comprados en Punto de Cruz y Arte, ¿vale? Vale, pues esto fue el primero que cogí el martes. Luego, ese mismo día, como os habíamos presentado el día anterior, todas mis compañeras y yo, que lo habréis visto, estamos Nuria de Nuria y sus cruces, Almu de A ver qué sale, Xabela, que tiene Instagram, Xabela, luego otra Instagramer que es Yo también bordo, otra Instagramer que es Mis locuras de Punto de Cruz, y luego está Luisa de Cruces y más cruces, y yo, Almu, de
pasión por el punto de cruz. Entonces, bueno, lo presentamos en el sal y yo lo cogí y hice las primeras puntadas. Trabajé en él el miércoles y después lo volví a coger el viernes porque queríamos dar un primer avance pequeñito, pero un mínimo de 500 cruces. Yo creo que hice más porque además aproveché para hacer la parte de punto lineal. Este es el gráfico que lo compramos en My Bobbin. El nombre de la diseñadora no me acuerdo, espera que os lo diga porque es dificilísimo. Se llama Liuba Bodenikova. Es una diseñadora, no sé si rusa o ucraniana. Y el gráfico lo hemos adquirido todas en My Bobbin. www.mybobbin.com. Es monísimo. Es una imagen muy de esta época de invierno, donde tenemos a la niña tranquilamente leyendo encima de un sofá con la pata para arriba, donde se ven las ventanitas por aquí, el gatito dormido encima, un montón de libros, el chocolate caliente aquí, es una monada. Perrito, las zapatillas de conejo, me parece una monada. No nos hemos puesto ni un mínimo de cruces, ni un mínimo de nada. Vamos un poco a nuestro aire, pero intentando terminarlo en un año. Entonces, este fue mi avance. Hice solamente la parte de aquí arriba de la estantería, como veis, de aquí. Esto fue lo que yo estuve haciendo. Hay que tener cuidado en esta labor porque aparte de cruces completas y medias cruces, las medias cruces a veces van en este sentido y a veces van en este sentido. Creo que debe ser un poco para dar la imagen de las diferentes texturas en las cortinas o en la alfombra, no sé, lo iremos encontrando. Y también lleva abalorios. Esta zona de aquí, de estas lucecitas de color, son de abalorios. ¿Vale? Entonces, bueno, yo hice este y el diseño lo estoy bordando en esta Etamina 25 que de DMC que compré en Punto y Arte, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco cómo va creciendo entre todas. Yo empecé por aquí, Nuria y empezó por aquí, Luisa creo que empezó por aquí. Bueno, iréis viendo en diferentes canales de las compañeras cómo se va avanzando en el proyecto. Ya os digo que esta semana no hice mucho porque trabajé hasta que llegaron mis amigos. Luego ya llega el momento del descanso y la diversión. Vale. Luego, el jueves 22, por la mañana fui al médico y por la tarde estuve trabajando en Waiting for Christmas. Waiting for Christmas es uno de los diseños que estoy haciendo de Lily Violet. Pensaba terminarlo para fin de año, pero bueno, si no está para fin de año, pues estará para Reyes. ¿Qué más da? No tenemos prisa, ¿verdad? Este es el diseño. Es una monada, es pequeñito, se hace muy fácil. No he tenido que comprar colores nuevos porque se repiten los mismos tonos que estaba haciendo con este otro de la tienda de antigüedades, ¿os acordáis? Y este lo estoy haciendo en una tela Lucan. No he querido cortarla porque mi idea es después transformarlo en una especie de mantelito, ¿vale? Entonces será un mantelito, lo cortaré en cuadrado, no sé si le pondré una vainica o lo haré en plan patchwork o lo haré simplemente con un piquillo de ganchillo. Entonces en este mi avance ha sido toda esta zona de aquí, lo que faltaba del verde y los pies con los zapatitos. Entonces, bueno, pues me queda nada, un poquitín aquí de la falda y terminar lo del pueblecito. Pero mirad qué cosa tan mona, mirad qué carita tiene la señora, qué cosa tan linda. Es fácil de coser, lo estoy cosiendo con los hilos de Lucas y de DMC. Y va en esta Lucan hemos dicho, Lucan 32, con dos hilos de dos hebras de hilo sobre dos hilos de la trama de la tela. Ya sabéis que Lily Violet es una diseñadora que podemos encontrar desde hace poco, desde finales de verano, en Punto y Arte, y que mi idea es durante 2023 tener siempre como mínimo un diseño de Lily Violet en marcha, porque me encanta. Me parece una diseñadora con un punto de inocencia precioso y unos dibujitos muy monos. Entonces, mi idea es seguir con ello
durante todo 2023. Vale, luego el viernes estuve maricondeando el kit de interior de Navidad. Os voy a enseñar cuál es, porque este nos lo he enseñado aún maricondeado del todo. Mirad, es este diseño de Luca S, que nos da esta imagen tan hogareña del gatito y el perrito delante de la chimenea, fuera está nevando, se ven las casas de los vecinos, tenemos la lamparita que es una monada, el frente de la chimenea está adornado en la repisa con arbolitos de Navidad y guirnaldas, y bueno, y el árbol de aquí es fantástico. Todos los hilos son hilos de mouliné, excepto los brillitos, que es con un hilo metalizado, que lo vais a ver ahora mismo. Os voy a enseñar cómo es. Mirad. Bueno, es de... El diseñador es... Espera que lo pone por aquí un momentito. Espérate, porque yo lo leí en algún sitio. Pues no me acuerdo. No me acuerdo quién era. Ah, sí, está aquí. Richard McNeil. Richard McNeil, de The McNeil Studio 2019. Es una preciosidad, desde luego me encanta cómo se ve aquí cuando el gato se apoya, lo mullidito de la manta, cómo se hunde el sofá, el perrito que tiene esa cara de paz, el tío, como qué calentito estoy, qué a gustito, vamos, es que de aquí no me muevo, ¿no? Un poco eso. Vale, pues el diseño tiene... cruces completas con dos hebras y con cuatro. Y punto lineal con una hebra y con dos. Está hecho en una tela de Aida Schweiger de Count 18 en color beige premarcado con hilos de anchor, 58 colores y un nivel de habilidad de 4 sobre 5. Y mide 48,5 por 34. Es un trabajo grande, pero que creo que va a quedar precioso. No me he puesto límite de tiempo, ni de puntadas, ni de nada. Ya tengo aquí preparada mi tijerita con el buscatijeras. La tijera es de Premax, corta genial. Me encanta este color, que no es ni plata ni acero, que es una cosa así intermedia, muy bonita. Y luego pues ya lo dejé maricondeado aquí. Ya dejé todos los hilos colocaditos en orden para no perderme. Y ya, este será uno de los que empiece a principios de año. Mi idea era haberlo empezado el día de Navidad, pero chica, soy ama de casa también y hay que cocinar y hay que hacer muchas cosas. Así es que no me da la vida. Vale, eso fue el viernes. Y luego, el sábado 24 fuimos a cenar en Nochebuena con mi madrina a la sierra, pero por la mañana estuve bordando en la niña jardinera, la empecé. Creo que recordaréis, bueno, eso lo tengo aquí en esta fundita de Xabela, que sabéis que tiene dos huecos, entonces por delante tengo el campanero de la catedral y por detrás he guardado, como tiene aquí una telita que nos sirve de separación, aquí tengo guardado el de la niña jardinera. Recordaréis que yo compré esta revista, la compré en la web de Casa Cenina, www.casacenina.com, y elegí para hacer, hay muchos muñecos muy bonitos aquí, muchos diseños preciosos. Espera, aquí está. Esta es la niña que yo he elegido para hacer, que me parece una monada. Bellambú es una casa inglesa y podemos comprar los diseños tanto en páginas web como pueda ser Casa Cenina o directamente a ellos, www.bellambú.com. Os lo acerco a ver si conseguís ver la dirección. ¿Vale? Bueno, pues este tiene esta montañita de colores que ya me dejé yo preparados. ¿Veis? Este color lo tengo aquí enganchado porque como no lo tenía en madeja, que lo tenía ya embobinado, pues lo he cogido de aquí. Y bueno, los colores no son muchos, son 10, 11, 12, 13, 14 colores. Está fácil. Ahora, son bloques de color, este no tiene ninguna dificultad, pero son muchos, muchos,
mucho espacio. Y sobre todo la dificultad va a ser el punto lineal, porque es un punto lineal de este que va con straight stitch. La tela que estoy utilizando es una Sveigar Cashel de 28 count en el color 6125 de punto de cruz y arte. Es más grande de lo que parece, porque lo que necesitamos es todo este trozo de tela. Necesitamos un 50x50 para que queden unos márgenes adecuados. Y lo que hice fue la regadera y un poquito del vestido que empezó por aquí abajo, ¿veis? Tiene muchos cuartos de cruz, pero se cose bien, ¿eh? Porque este no es un lino que esté demasiado difícil de encontrar los agujeritos de la trama. Hasta que no se vea un poco más, pues no tiene. Y la verdad es que hice el punto lineal para que vieseis que esa mancha verde era la regadera. Pero realmente no se veía nada hasta que no lo das el punto lineal. El punto lineal no va en negro, que va en marrón oscuro, en el 3371 de DMC. Y bueno, pues este fue mi comienzo. Aquí no había avance anterior, porque lo empecé ahora. ¿Vale? Y luego ya se acabó. El domingo 25 hicimos la comida de Navidad en casa y luego fuimos a Barajas al aeropuerto a recoger a nuestros amigos, que aún están en casa con nosotros, y me da mucha pena porque ya se van mañana. ¡Ay! Los doy un golpe. Y ahora quiero enseñaros que, bueno, tuve muchos regalos de Navidad, porque me trajeron unos calcetines, un libro, un jersey, un vestido de punto, así como haciendo dibujitos de Navidad. ¿Qué me trajeron más? ¡Ah! Una caja para mandar a Estados Unidos para que nos saquen el árbol genealógico o algo así con nuestro ADN. Tienes que pasar un palito que viene por la boca y tienes que mandar las muestras a los Estados Unidos para decirte qué porcentaje tienes de cada raza o de cada país, o yo qué sé, una cosa así, ya os lo contaré. Y luego, un calendario nuevo para 2023, un calendario de mesa que me gusta siempre tener. Hasta ahora tenía, del año pasado tenía el de María Auxiliadora, pero bueno, ya se terminó. Y ahora este año tengo, mereces un año bonito. Y como estamos de moda con las millas de las chicas de espaldas, dije, mira, me hace mucha gracia este. Es muy mono. Busca siempre el lado positivo. Bueno, tiene cosas muy bonitas y tiene dibujos muy lindos. Entonces este lo pedí por Amazon. También por Amazon, estos rotuladores que son de punta fina, que son marcadores que vienen fenomenal para tachar los gráficos sin que se vean, pero la punta es finita, ¿veis? No es punta gorda, es más cómodo para marcar los gráficos. Son de MyLiner. Y también son de... ¡Ay! Un monedero también. Un monedero de Aneke. Una cartera. Y luego estuvimos en Primark de la Gran Vía de Madrid. Y allí me compré este blog de para cosas para hacer, prioridades o dejar para más tarde. Y un planeador mensual. Semanal. Porque yo aquí voy escribiendo lo que realmente hago, pero mi planificación tiene que ir por otro lado. Pero luego ya sabéis, el hombre propone y Dios dispone. Yo puedo decir, ay, esta semana quiero hacer tal, 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 tal. Pero después realmente lo que hice fue esta otra cosa. Seguramente la mitad de lo que pensaba. Porque las mujeres solemos creer que somos superwoman, y de superwoman solamente hay una, la que sale por la tele, que es de mentira. Así es que bueno, pues esto era mi cosa para compartiros hoy. Espero que no me hayáis echado muchísimo de menos. Y quiero recordaros que mañana por la noche se cierran los dos grupos, tanto el de WIP Go 2023 como el de Un Paseo por París, que empezamos el día 1. Un Paseo por París empieza el día 1, WIP Go 2023 empieza el día 2. Entonces mañana yo cierro los grupos. Dejan de estar visibles y nadie los puede encontrar, ni puede ver, ni puede hacer nada, nada más que los miembros del grupo. Entonces, si alguien todavía no se ha apuntado y le apetece, pues que pida acceso hoy, porque mañana lo cierro, ¿vale?
Bueno, chicas, pues un besito, feliz año nuevo y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. ¡Mua! ¡Almubesos!